you <laughs> positivo. ¡Eso eso, familia! ¡Te habla destino! Que nunca está negativo, siempre estoy positivo. Mira, yo tengo aquí una tremenda lista de todas las preguntas que quiero hacerle a la más buscada. No, no, ya fue la más buscada de Miami un tiempo. Ya como que se calmó. Ahora es la más buscada de TikTok. Con nosotros está aquí Sadie, la, la niña, niña. oye. Oh, yeah. Llegó por quien lloraban. Yo sé que tú me extrañabas y tú también. Oh, 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 Seidi, mira, tengo este micrófono para ti. Dámelo, Dámelo que parece el micrófono de destino. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ay y cómo tú sabes? ¿Y cómo tú sabes? El negro ve a todo lo tiene grande. Me da calambre. Seidi, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te veo en salud? Me siento bien. Sí. Estoy bien, Destino. Me ha ido muy bien. Aparte de todo lo que de mí se ha dicho, me siento bien. Ve a Destino atacándote por ahí en una entrevista. Destino te atacó y te dio duro. Yo no, no. Yo siempre ¿Qué la ¿Qué tiene que Abby? decir de eso? No, yo a Destino lo quiero. Esto es parte de su trabajo. Contigo. <laughs> ¡Ay! ¡Contigo! Ay. Es que estoy bravita. Ah. Tiene la lista negra ahí. Se fue, se, se fue para el otro bando. Sí. Se vendió, se vendió. Ahí a él. Se, te veo trabajando mucho, te veo bien enfocada. Oye, está dichosa tú. No dichosa, está trabajando. Veo que cada canción que anuncia en TikTok se te vuelve viral. ¿Y esa estrategia que tú has utilizado? Mira, eh, yo me siento muy feliz por la aceptación que he tenido. Eh, nunca me imaginé que Muladiga fuera a la puerta... Eh, que ha roto este, este, este esquema en donde yo subo una canción y la gente empieza a hacer mis canciones, empieza a cantar mis canciones y empieza a volverlas viral. Pero dime una cosa: ¿eso estratégicamente que tú lo haces o ya tú tienes la.? Tú primero tira el gancho. Si ve que a la gente le gusta, entonces tú dices, me voy a meter para el estudio a grabar. O mira, ya tú lo tienes planificado antes. No, mira, a veces se me ocurren las ideas y cuando voy escribiendo digo, déjame grabar un poquitico a ver qué, qué cree la gente, a ver si a la gente le gusta. Muchas veces lo hago así, otras veces cuando ya el tema lo tengo grabado, tiro un pedacito anunciando lo que viene. Mira, Seidi, en un tiempo. <laughs> ay, ah. ay, ¿Cómo? Ay, no esto, ay, ¡Ay! ¡Ay, no me caliente esto que abro las piernas! ¡Ay! ¡Ay, Seidi, ábreme las piernas para esa cámara, dame el favor. No la tienes es que sí lo hace. no me puse bloomer hoy. ¡Ay, mi ¡Ay, mira, Seidi, en un tiempo. Miami estaba caliente y a ti te andaban buscando hasta por debajo de los calderos y tú no, y tú, y tú no aparecía. ¿Qué era lo que pasaba contigo? Que fuiste a una, a una fiesta por ahí, vieta a que te atacó, fuiste a una fiesta por ahí y de repente se volvió una controversia contigo, pero tú nunca diste la cara. Tú, mientras más te atacaban, veías que más disfrutaba la vida. Mira, debido a esto, yo te voy a responder en un pedacito de una canción. Me invitaron un solar y me cogieron de carnada ¿Cómo? Yo que me iba a imaginar que habían ovejas disfrazadas. ¿Cómo? Pero todo pasa por algo. Yo sigo poniéndome fuerte, la caliente para arriba de mí y yo para arriba de la caliente. ¡Ay! ¡Ay, coño! Oye, esa canción nos pega a nosotros coño, también, sí, nos sí, pusieron sí, de lo... carnada. Sí, sí, nos pusieron de carnada. ¡Ah! Ah, Mira, yo... Pero, ¿por qué tú dices que te pusieron de carnada? ¿Tú no sabías que iba a haber eso preparativo en ese almuerzo? Mira, eh, les voy a hacer el cuento por primera vez. No he hablado públicamente porque, honestamente, las personas que tratan de destruir a un artista o a una persona que lleva una carrera limpia, que lleva una carrera digna, una persona que nunca ha estado envuelta en chisme, en cosas negativas, y mucho más cuando las personas que me siguen y que me quieren, saben mi posición cuál es. Yo voy a una fiesta que me invitaron con mi mamá, que valga la redundancia, a quien invitan es a mi mamá. ¿Tu mamá, qué ¿Cómo está la mamá de Sadie? La mamá de Sadie está buena. Oye, ay, respeto! ¡Ay, respeto, ay, respeto ay qué Me invitan a una fiesta. A mí me invitan a una fiesta, me invitan a mi mamá a una fiesta. Y nosotras llegamos a la fiesta. Eh, saludo a la dueña del cumpleaños, cómo está, papá, papá estaban cantando eh, lo de los bambán, estaban cantando, yo conozco a lo de los bambán por mi abuelo, mi abuelo escuchaba mucho su música, ¿quién no escuchó la música de bambán? O sea, y mucho más esa canción famosa, que no me toquen la puerta que el negro está cocinando, ella me saca a bailar, ¿verdad? Ella me saca a bailar y yo me pongo a bailar, yo les hago este cuento a ustedes porque yo sé que hay muchas personas, como ya dije, que me quieren, esta explicación es para esas personas que me quieren, que me admiran y que me apoyan. Yo no busco aprobación de nadie, porque yo sé lo que yo doy. Y lo estábamos hablando fuera de cámara. Cuando uno, cuando uno hace las cosas bien, hace las cosas de corazón y sabe de qué parte está, no tiene por qué darle explicación a esa gente que te quieren destruir sin tener razón. Yo me paro y yo bailo, pero qué sé yo. Tú sabes, yo nazco en, los, yo nazco en Cuba y crezco aquí en los Estados Unidos. Yo no tenía conocimiento de esto y me duele. ¿Tú sabes por qué me duele? Porque eh, hace menos de un año mi abuelo murió y yo no pude ir a enterrar a mi abuelo. Wow. Yo quiero, primero que todo, pedirle disculpas a esas personas que a lo mejor se sintieron ofendidas y se sintieron dañadas por ver algo que no era lo que parecía. Yo sé que en el exilio hay muchas personas que han perdido familiares, que han perdido amigos y que aún están dolidas por esto. Eh, mi explicación es para ellos y para toda aquella persona que me quiere, no para más nadie. Wow, Muy, un aplauso para Heidi. Tú sabes, eso es de humano, pedir perdón. Eres humano y sobre todo cuando tú haces un acto inocente que no, que no sabes. Porque yo te conozco, hemos compartido varias veces y tu alegría nadie te la quita. Puede estar derrumbándose el mundo y esa alegría a ti nadie te la quita. Y quizás algunas personas malinterpretan que tú estás pasando un buen momento con que tú estás apoyando una causa. Y ahí es, es que viene el problema. Es que, es que en realidad eh, yo no puedo ser culpable de algo que yo no sabía. Eso es en primera. En segunda, no era mi fiesta. Yo no sé. O sea, voy por mi mamá que me insistió tanto y me dijo, Sadie, vamos, 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 ella quiere que tú vayas que estaba en trabajo de parto no sé. y que se encontraba con su esposo. El... ¿Qué pasó? ¿Te, ¿Te están llamando, Fernando? Oh. Eh, eh, arréglame <laughs> el micrófono a Seidy, por favor, que se está bajando. Ah, eh. Oye, Seidy, eh, ¿cómo tú viviste? Oye, siempre para arriba, nunca para abajo. Oye, oh, necesito bien parado, si no, no me funciona. Oye, Seidy, ¿cómo tú viviste ese momento? Porque fue un momento duro Muy y bien. cuando... Te caen tantas personas. Yo que he vivido esos momentos, pero ya yo estoy curado. Ya yo estoy curado. ¿Me entiendes? Uno, cuando vive esos momentos que todo el mundo te cae encima y te ataca, te ataca, te ataca, tú dices, ¿pero qué es lo que está pasando? Porque tú en tu conciencia tú estás tranquilo. Tú dices, no está pasando nada. Pero ¿por qué algunos, no vamos a decir todo, por qué algunos estúpidos se suman al ataque sin conocer? Simplemente porque hay un sonido. A veces hay un sonido. Y todo el mundo se monta en el sonido atacate. Se sí, el sonido. Pero sin saber lo que está pasando, ni, ni saber cómo es la situación, simplemente se suben el sonido atacate. Entonces cuando pasa un momento así, es que tú le ves la cara a todo el mundo. Tú dices, ah, pues mira quién era este, mira quién el otro, quién mira, el otro. Yo en realidad respeto el trabajo de todo el mundo. Así mismo quiero que respeten el mío. Eh, yo pienso que se metieron conmigo y me hicieron todo esto. Porque indiscutiblemente la mulatica estaba sonando. Y a mucha gente no le gusta cuando hay algo que está funcionando, que no tiene que ver con ellos. Entonces tratan de destruir, destruir algo que saben que está funcionando sin tener ellos nada que ver. Entonces molesta, molesta. Y me sentía, eh, me sentía un poquito como impotente porque, porque yo no sabía ni siquiera por qué me estaban tirando. Ni siquiera por qué me estaban acusando de algo que, que yo no sabía. ¿Tú Imagínate que te acusan de estabas... algo que tú, no, que tú no sabes. Yo estoy enfocada en mi música, estoy metiéndole todos los días, estoy en el estudio, estoy en mis clases de baile, estoy metida en mi mundo. Y de momento veo esta revolución en redes sociales y digo, ¿pero, pero qué es lo que pasa? Porque entonces yo dije, ah, porque entonces me están queriendo echar la culpa de algo que yo ni siquiera sabía. <laughs> ¿Sabes por qué? Porque tú estabas sonando porque la mulatica estaba demostrando que tiene talento. La mulatica estaba opacando a muchos artistas que tienen, <laughs> claro, Ay. muchos artistas que la, que la llevan forzando muchos años. Tú sales con una canción jocosa que le gustó a la gente, pero a la vez tú estabas sonando, tú estabas en la palestra y por eso te cogieron también a ti, porque ahí habían ahí habían destino miles de personas. Y yeah. a esas miles de personas, además mencionaron como a dos, a los dos que suenan, a eso lo mencionaron. Exactamente, entonces yo me pongo a pensar y yo digo, todas estas personas que estaban ahí ya sabían de lo que iba a pasar. Me cogieron de ganada, porque es que yo no sé lo que va a pasar. Yo llego con mi mamá y yo llego a la fiesta, cómo están, cómo están, inclusive ella se me acerca y me dice, Sadie, ¿tú crees que tú me puedas cantar la mulatica? Mucha gente me, me, estaban, me estaban ofendiendo diciendo que me habían pagado para yo ir a una fiesta a cantar, cuando ni siquiera a mí me pagaron. Yo lo canté por darle la sorpresa a ella, por, por hacerla feliz el día de su cumpleaños. ¿Entiendes? Yo no sabía ni lo que había pasado antes de que yo llegara, porque yo llegué tarde. Sí. Entonces, a veces, mira, a veces hay cosas que, que, nos, que nos ponen down, como estábamos sí. hablando. Cosas que hay personas que tú no te esperas, que, te, que tú dices, coño, pero. Pero ¿por qué razón tú me tienes que a mí querer dañar mi nombre? ¿Qué yo te he hecho a ti? Pero va pasando el tiempo y esas cosas nos van haciendo más fuertes. Vamos cerrando nuestro círculo. Porque aunque uno no quiera, uno no puede confiar en todo el mundo. No, y, y que hay una cosa, mira Seidy, Tú hemos tenido el placer de compartir, lo que esta es la tercera entrevista, ¿verdad? Sí. Que hacemos con Seidy. Si yo te traigo a ti a mi mesa y te hago una entrevista a ti tú, de tu valioso tiempo, viene a compartir un rato conmigo. Porque cuando a mí se me da la oportunidad que tú tienes una controversia, yo tengo que salir, yo me puedo montar el sonido. Claro. Porque cuando hay un sonido, todos tenemos programa y todos queremos coger los views. Exacto. Yo me puedo montar el sonido. Pero si yo te conozco, yo no puedo que tú estés pasando por un mal momento y ya tú me has dado entrevista a mí. Venir y montarme en ese sonido, pero a destruirte. Yo puedo dar mi punto de vista. No estuvo bien de seis, a lo mejor ya no sabía y esto, pero yo no puedo, cuando, cuando tú has compartido conmigo, venir a destruirte. Es que inclusive, destino, yo entiendo que de esto viven ustedes. Como viven ustedes, viven personas. Sí, pero, de no, personas. pero no, no para destruir a la llámame, persona. Llámame, no, pero llámame. Dime, Sadie, yo necesito que tú me des una explicación de por qué pasó esto, esto, esto y esto. No me destruyas sin saber mi lado. ¿Por qué tú me quieres destruir a mí? ¿Qué tú tienes en contra de mi persona? Porque yo estoy sonando de la manera correcta y a lo mejor tú no. ¿Por qué? Pero tú sabes que hay gente así, a nosotros, a nosotros nos ha pasado. Uno a veces es amigo de los amigos, y tú ves a veces yo veo gente hablando en redes sociales que ha estado al lado de uno y yo lo veo haciéndose eco, hablando mal de uno, diciendo cosas de uno. Y yo nada más me siento así, lo miro y digo, wow, como una gente que se cayó, o una gente que está pasando por un mal momento, una gente que está viendo un buen momento, en vez de perder su tiempo a hablar de mí, a criticarme, mejor no esté en su casa o donde quiera que esté pensando. Tengo que ver cómo levantarme. No tengo que estar pensando en Fernán. Fernán se cayó. No, yo voy a ver cómo levantar. Nosotros no hemos caído. Así nosotros bien. no caímos. Nos caímos sí. no. Nos tumbaron. Nos tumbaron. <laughs> Tuvimos un, un mal momento, pero yo en ningún momento pensé en, en enfrentarme con nadie de tú a tú. ¿Qué estamos nosotros pensando? Fernán, tenemos que buscar un local. Tenemos que seguir echando para adelante. Porque tú, si te caes, tienes que tratar de volver a subir. En vez de perder el tiempo. En, en tiraera o en esto y lo otro, no, tienes que buscar la manera de volverte a levantar. La gente la gente, tú sabes, quiere una explicación. La gente siempre busca una explicación. Pero uno tiene que saber el momento sí, el en momento. donde tú das la explicación, porque mucha gente eh, porque tú no hablas, porque tú no dices, al final quedas mal, quedas peor. No, y hay personas nunca... que están esperando también de ti, nos están esper... a nosotros también nos han estado esperando. Para, 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 para crear contenido con nosotros. Hay gente que también están acechando que tú digas algo, okay. que hable, para durar un mes hablando de ti. ¿Qué tú piensas, hay en esa misma transición de las personas que. Mira, nosotros somos artistas todos, uh -huh. y tenemos derecho a réplica. O sea, no pueden eh, criticar, uh -huh. tenemos que aceptar la crítica, tenemos que aceptar los halagos, pero cuando alguien. Usa tu imagen para dañarte Ajá. sin tú hacerle nada. Ajá. Dame una respuesta de eso. Esas personas que están ahí afuera uh -huh. y usan, te usan a ti, me usan a mí, te usan a ti para dañar, para, 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 para criticarte, no solo como artista, sino para dañar tu imagen, tratando de dañar tu imagen y hacerte ver mal delante de los demás. Esa gente lo único que nos dan es más fama. Yo pienso que, que uno tiene que, uno está en este medio y uno está exponiendo su arte pero su vida también allá afuera. Van a haber opiniones malas y opiniones, opiniones buenas. Si las malas no están, nunca vamos a crecer. Nunca vamos a sonar. Nunca vamos a, a, a poder sobrepasar eso que la gente quiere ver. Esa explosión, ese, ese mal carácter, esa parte de la oscura que todo el mundo tenemos. Porque aquí todos tenemos una parte oscura pero eso es lo que quieren hacer contigo quieren destruirte quieren que que la gente vea ese lado oscuro tuyo sin tener sin tener razón ¿entiendes? para sacártelo y yo pienso que de todo esto lo que uno tiene que sacar es la parte positiva te voy a hacer una pregunta inteligente destino te voy a hacer una pregunta así hacia... <laughs> ¡ay! Una pregunta. ¡ay! ¡púyela! ¡púyela! ¿quién púyela aquí? tú y yo estamos acá ¡ajá! Ajá. Somos compañeros, somos amigos ahora mismo. Ajá. Termina la entrevista. Sí. Pero tu mamá o tu manager te dicen, Sadie, eh, no voy a seguir siendo tu manager si no me habla mal de Fernan y Destino. ¿Qué tú haces como persona? No, no, yo no, yo no tengo por qué hablar mal de Destino. ¿Por qué razón? Bueno, Vete, si no quieres ser más mi manager, mañana viene otro. No sé, no sé a qué te refieres. No, mira, mira. Una ah. pregunta inteligente. Ah, pues. No, no, no. Yo más o menos veo por dónde viene Fernán. Por ejemplo, mira, ah, eh, uno tiene un proyecto. Ah, Tú, oye, lo que, la cosa que a mí me duele de la vida. Las personas que han estado conmigo no conocen a destino positivo. El que es de mi barrio y el que ha tenido la oportunidad, que muy pocas personas tienen la oportunidad de estar al lado mío, porque yo soy una persona que Miami no se deja ver, no sale, no comparto mucho con la gente. porque lo mejor que a, Porque hace. aprendí el sistema de Miami llegando. Lo aprendí. Entonces, tú sabes, uno es persona que se entrega, loco. Y toda la gente que ha trabajado conmigo o ha compartido conmigo conoce a Dani Pérez. Dani Pérez no conoce a Destino Positivo. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de defender a Dani Pérez, no Destino Positivo. Tú agarras y le metes cuchillo de tino positivo. Coño, cuando tú compartiste conmigo, tú estabas conmigo, tú vas a destruirme a mí sabiendo quién yo soy. No, pero esa persona nunca sirvió. Esa persona tenía una careta. Y el tiempo tumba careta. Porque yo prefiero perder, como perdí una vez, el trabajo y Fernanda ahí, y no irme en contra de una amistad aunque esa amistad la perdí no de una amistad y un compañero oye compañera y amistad Ay, y, ay entiendo, y, ya entiendo ya entendí la pregunta ay, oye 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 es Rapunzel y esa amistad ya, la perdí ya yo teniendo razón ya. yo porque yo tuve la razón y tengo la razón la perdí porque yo soy amigo de los amigos entonces tú ves que la persona como quiere esa mitad salen a acribillate. Y tú nada más tienes que sentarte, porque tú dices yo soy un caballero, yo no, voy a, yo no voy a meterme en esta controversia, yo no voy a hacer nada, me voy a quedar tranquilo, voy a pasar como el malo. No pasa nada, es duro, porque tú esperas de, la, de los demás lo mismo que tú haces por ellos. Ay mío, pero es que en esta industria a veces no hay, no hay pudor. La mayoría de las veces no hay pudor. Y destino, lamento decirte. Que tienes que ver la mano que tú le das de comer. Porque te la están mordiendo. Sí, sí. no, ya eso se acabó. Fernández, ¿quién puede? Ya, ya, ya está. Ya, ya, ya está bueno, ya está bueno. Vamos a decir, vamos a vamos, ir. Vamos, ¿tú, sí, sí. ¿Tú sabes lo que me recuerda? Es una canción que, que tiene Sadie. ¿Cuál? A esa gente así. Ya empezaste, a esa gente. Ay, que, ah, ah, a esa gente que son malos, que traicioneros, ah. Ay. se le llama más perra que bonita ¿Cómo? <laughs> no. ¿Cómo? No, no, no. Ay, Ay, ¿Cómo así? <laughs> sí, yo ya vi a y se dice, y escríbeme una canción porque ten, tengo una cosa y me dijo, mira, esa gente son más perros que bonitas, No, yo soy más perra que bonita. <laughs> ah, Ese es mi último sencillo. Sí, sí. Eh, en realidad, te voy a hacer una seña. Y yo espero que tú la puedas cantar el que le sirva la saya que se la ponga. ¿Qué quisiste así? hay que no usa panty? No, el que le sirva la saya que ah, se la ponga. Ah, o que se la ponga. Yo hice el tema. El tema está súper rico. Se pueden identificar mucho, mucha gente, pero a la que le sirva, igual que. Esa le sirva tú se le la escribiste la salla, a, 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 a las Cintumbares. Que la, que la vi atacándote, la Cintumbares. ¿La Cintumbares? La Cintumbares la vi mentira. en las redes diciendo, Sadie, lo que es una aprovechada. Lo que anda buscando es sonido. Subiu, subiu. Eh, lo que Sadie trató de hacer en cinco años, Ay. yo lo logré en 24 horas. ¡Ay! ¿Cómo y así? Y ella me dijo que yo tengo que ser mujer, pero yo soy más mujer que ella. Palabra textual. No, de la cintumbre. ¿En serio? ¿En serio? No, yo sí. no creo, yo no creo Ahí eso. Ahí están. Están en YouTube. Fena, I want to tell you something. Because, tell me something. Because I don't even know. Who, What are we talking about? Like, I don't, I don't even that know. She, that said, is. she <laughs> said. She said. She said you. Esa es, la, esa es la frase. Esa es la, de la frase. Y no lo pienso discutir. Y no lo pienso. Mira, no, pero esa hablando es. en serio. Hablando en serio. Ella dice que es la única, verdad, ya, porque como tú estás en el reparto y está dando la candela, tú sabes que hay mucha gente que viene a recotarse de claro. ti ahora. Está dando la candela. Ella salió en un video diciendo que la única repartera verificada. Yo okay. no sé si tú lo viste. Okay. ¿Lo viste o no? ¿Quién le dio la verificación ¿Dónde? Eh, No, ella dijo. que acá. Ah, ah, ah. Esa, esa, eh, esa eh, acá, hablando de verificación, esa verificación es la que tiene amigo entero ahora de que cuesta 15 dólares. 15, 90. Eso, lo, no, es. eso no me gusta. Lo que yo estoy loco, que, ya yo estoy eso loco no que hice. U... Deberían ponerle colorcito ahora. No lo van a poner dorado. Oye. A lo, a lo sí, que ya estaban verificados. Sí. Eso no me gusta, eso no me gusta. Porque ahora es un reero, es gente verificada, que no se sabe quién es quién. Mira. Pero, Pero ella dijo que es algo. la única repartera verificada Pero... y que lo que tú trataste <laughs> de hacer en cinco años en 24 ¿Quién le horas el chocolate. ¿Cómo? <laughs> no, no el marido de y repartero. Espérate, espérate, espérate. Yo demuestro con música. Mi música se escucha. A la gente le gusta. Que respondan con música. Las palabras se las lleven bien. Tú sabes bien. otra cosa que no me gustó porque tú eres cubana, tú naciste en Cuba. Ajá. Ay. Ella dijo también que a ti no te pertenece hacer reparto. A ella sí, porque ella sí se crió en Cuba y tú te criaste en los Estados Unidos. Yo soy americanita. ¿Viste? Yo soy americanita. Pero, pero Fernan, mi música está funcionando. Eso es lo que pasa, que hay dolor. Hay dolor. Les duele que la mulatica suene. Les duele que la mulatica sea la reina del reparto y que no piensa discutirlo con nadie. I'm not going to argue with anybody. Lo voy a cambiar para que, no, pa que no sean los graciosos. Mira. Ay. <laughs> Mira. No te. ¡Ay! ¡Ay! Ay. No, te me a, bueno. no, déjate, no es que se me vaya de la pregunta que tú bueno. le hiciste. ¿Más perra que qué? que, que, que loba? Más, Más perra que bonita. Más perra que bonita. Esa, explícame, no. Dame una explicación de, esa, de, de 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 esa frase. Porque yo. Veo alguna mujer que dice, yo soy bien fea, pero cuando yo agarro a un hombre en la cama, tiene que volver, tiene que repetir. ¿Tú te vas a eso de que no, no hay que ser bonita, pa, pero bien perra? Mira, si tú eres perra en la cama, tú vuelves... ¡Ay, espérate que no se me va a ¡Cuidado! ¡Ay, si mi, mi madre! Tú, si tú eres perra en la cama, no te, haces, no te hace falta ser bonita. Si tú le haces unas cositas bien ricas y calentitas, la mujer que es bien perra abre bien rico las piernas, ay. lo menea hasta abajo y te saca hasta la lengua. Ay, saca, ay. 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 ay mira, hablando de, de, de en la misma de perra, sí. Tú sabes que algunas reparteras, algunas artistas cubanas, uh -huh. están enojadas con Sadie. ¿Verdad? Sí, están, oh. eno sí, sí, están enojadas oh. con Seidi. Por eso ella es lo mismo, no, ella vino. Y, y, y que con su azúcar y eso. La única reina de Cuba con azúcar es Celia Cruz. Porque yo veo como que tú tienes un parecido a la Celia la en el y en todo, en la sabrosura. Mira, reencarnación. ¿Creen en la reencarnación? Claro. claro. La única mujer que va a representar con la misma azuquita que tenía Celia. Es Sadie la mulatica. Mundialmente, la única que le sigue los pasos a ella soy yo. Y no pienso discutirlo con nadie. Ay, espérate, espérate. Tú acabas de su Espérate. Ay, ay, espérate. Ay, 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 ay. ay, ay, ay espérate. Ay, 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 ¿Cómo? Ay espérate. Por, 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 ay, primera, eh, por primera vez en tu vida tú lo vas a discutir. Porque eh, tú decir que la. Reencarnación de Celia. O sea, en pocas palabras, artista femenina, femenina nacida en Cuba. Ajá. Más grande. O sea, está Celia y después quién me está. ¡Estoy yo! ¡Ay! ¡Estoy yo! ¡Está Celia y estoy yo! Después, no, pero serio, después yo de quiero, la cruz. Yo quiero que la gente que está viendo esto. Ahí. Yo quiero que la gente está viendo, que está viendo esto. Que me ponga en los comentarios si soy yo o no soy yo. Vaya, sin autosuficiencia. Porque la que puede, puede, la que no ¡Ay! ¡Ay! Después, o sea, después de Celia, artista femenina nacida en Cuba, después de Celia va a seguir la niña. Sí, destino, sí, y no porque lo diga yo, sino porque mi trabajo lo demuestra y lo va a seguir demostrando. No, tú tienes, tú tienes tu tu guaguancó, ¿qué le dicen? Tú tienes lo tuyo. Celia, sabes? Celia, discúlpame, no, Celia fue una. Sí. Celia fue una como Michael Jackson. Son personas únicas única. que solo van a nacer una vez. Ay, pero por favor, ¿por qué vamos a seguirle mintiendo a la gente? No busquen más, no se hagan mala de las coronas, olvídense de las coronas, quítense los zapatos y pónganse a trabajar. Que la niña todas las va a tumbar. Ay, <laughs> ay, 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 ¿y mira, por qué no, no, tú estás tan segura? Porque, es que la artistas no tiene el calibre para competir contigo. No es el calibre, son muchas cosas. cualidades. Mira. Hay muchas que están ofendidas porque llevan 10, 15 años de carrera. La trayectoria se respeta, pero la mayoría de estas artistas se sienten inseguras cuando ven a un producto nuevo que Está metiendo presión y acá a la gente le está gustando. Al momento empiezan, empiezan a hablar más de ti y empiezan a decir: No, porque yo estuve primero, no, porque yo crecí en Cuba, no, porque tú no creciste en Cuba. No me hablen más de la de trayectoria. Que, no se, no se no, vive, no, no, no se vive de trayectoria. Dime lo que estás haciendo, no me diga lo que hiciste, dime qué tú haces, demuéstramelo, dime que tú eres la reina, dime que tú eres la princesa. La corona, lo que tú quieras, pero demuéstramelo. No hablen más, no griten más, no eh, ofendan más. Pero la, la diosa de Cuba dijo que cuando <laughs> tú vendas 20 mil tickets online, tú puedes competir con ella. Ay, mami, por favor, vende los rines de mi carro. ¿Cuánto valen los rines de mi carro? <laughs> ¿Cuánto valen los rines de tu carro? ¿A, vale? ¿A, qué, a, qué compa... ¿A qué viene esa comparación? Porque los rines de mi carro cuestan 20 mil dólares. ¿Cuestan 20 mil dólares? Entonces, mira, son cosas que a veces uno cae en estas comparaciones y son cosas absurdas. Porque viviendo en este país, todos sabemos lo que, lo que 20 mil dólares significan Yo no he visto 20, en dólares, la música. ¿Dos videos? Mira, mira. El Mira, va para el concierto el de la diosa tú en el WASC va Vas para el concierto. Ah, hay un concierto. Sí, hay un concierto. ¿Cómo que sí hay un ah, concierto? No, sabía. <laughs> ¿Ah? ¿No ¿tú sabías. ¿No? ¿Para cuál tú vas? ¿Para el de Eduardo Antonio o de, ay, o de, o pero, de la diosa? Ay, pero. los? ¿A lo de los? Yo no he dicho nada. ¿A cuál tú vas? ¿De Eduardo Antonio o de la diosa? Ay, yo me voy para el de Eduardo Antonio. Porque me gusta la descarga que tiene él. Sí. Me gusta su música. Uh, Mira, qué bueno. en República Dominicana internacionalmente está Nati Natacha. Sí. De Colombia está Carol G. Ajá. No, eh, eh, Carol G, de Colombia. y sí, Shakira. Colombia. Y no, no, pero estamos hablando urbana. Ah, urbana, está. Eh, eh, Carol G. Ajá. Está por ahí, eh, como la, la, la mexicana, la... Está de Rosalía, de está pequeñita y... Rosalía. Rosa pero de ¿Y de España. Cuba quién es? Ay, ustedes me van a subir la presión a mí. No, pero yo, ¿Cómo que quién? No sé, No, Seidi la Niña, la única exponente urbana latina cubana. La única exponente urbana cubana que está haciendo las cosas correctamente para poder tener un nivel internacional reconocido y poder ganarme el, garard, el garardón de la mejor exponente cubana. Ahora, o yo, sea, ¿tú, tú crees que tú eres la única exponente cubana no, que está en esa categoría, que no. puede estar en esa categoría. Exactamente. No es que yo me creo que soy la única. No, no soy la única, pero ahora mismo soy la que más chances tiene. Ahora yo pienso que tú, yo pienso que tú Ajá. estás siendo un poco egoísta con algunos de tus compañeros artistas cubanos, sí. porque tengo entendido Ajá. que tengo la presión alta que hay algunos <laughs> artistas que te están llamando para hacer colaboración contigo y tú te le estás negando. Fena. Tú no puedes recoger de donde tú no sembraste. Para esos artistas que me están llamando, que no creyeron en mí, que no confiaron en mí, que simplemente me dejaron en visto o oh, no hay colaboración. Ahora vienen sorpresas, porque no todos no todos pero con esos artistas no va a haber colaboración mencioname tres que te en visto ¿por qué tengo que darte nombre si la entrevista es mía? no pero para saber ¿por qué tengo que darte uno. nombre? uno Mira no el hacer... público de nosotros, un público muy respetuoso, un público respetuoso. A nosotros no nos lo diga, a nosotros no nos interesa eso. Okay. Por ese público necesita saber cuáles son esos artistas que te han llamado, que no te apoyan en el principio y ahora quieren colaborar contigo. A nosotros no, pero el público sí, que el público siempre sí, está sí, esperando. Sí, yo, yo sé que yo sé que ustedes quieren saber. Claro, nosotros ustedes... no el público. Yo sé que... el público <laughs> ustedes no. son unos breteros igual. Yo sé que todos ustedes quieren saber. Pero yo espero que se conecten hoy mismo a las 8 de la noche por mi video en vivo en, en TikTok para que vean los tres artistas. ¡Ay! Mira, tú sabes que ahora mismo hay una controversia grandísima con la canción que hizo Leniel y Sistinae. Sí. Ah, sí. Lo exacto. han criticado muchísimo Ajá. y algunas personas lo han llamado a Sistinae y que quede la segura, de la seguridad del, del, de, estado, de, del, del, del estado, estado y toda esa cosa. ¿Cuál es tu opinión de, 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 de esa colaboración? ¿Te atreverías tú a hacer una colaboración con City Pero claro, que me llame para que tú veas. Aparte, espérate, que estuve viendo, ayer estuve viendo la entrevista que le hizo Molusco. Y dice que le gustan las muladas culonas. ¡Ay, City mi amor! Llámame, un 800 la niña Llámame. ¿Y tú crees que City pueda con toda esa masa? No, si no puede, se hace el intento. Trae una mochilita, como la con las que tú andas, con muchos dólares. No tiene nada que ver, o sea... No tiene nada que ver, yo haría también una colaboración. ¿Y ¿Qué opinión tienes tú de, 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 de que ha habido muchas críticas uh -huh. por parte de que él también eh, estuvo en Cuba y repartió dinero allí a, lo, a los pobres, a los más necesitados? Uh -huh. ¿Cuál es tu opinión como cubana viviendo aquí en Miami? Que está bien lo que hizo, le repartió dinero a la gente, a mucha gente necesitada que lo necesitaban, que en Cuba sabemos que se pasa tremendo trabajo. Que hay una dictadura, para eso, eso, no es, eso no es sorpresa para eso nadie. No, nadie está ciego, eso lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe todo mundo. Hay que el mundo. estar ciego para no saberlo. Que le dio su dinero, él no se lo pidió a nadie. Él lo trabajó, o se lo buscó de la forma que él quiso y se lo quiso dar allá como mismo reparte dinero en México, en República Dominicana, en en, 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 donde quiera que en aquí repartiendo. Aquí en, los, aquí en los Estados Unidos... Él es un loco en los ojos, soltando billetes. Yo nunca me lo he si sino voy para allá con una tanga a bailar. A ¡Ay! A bailar. ¡Ay! ¡Ay! Pero está bien, no está mal. Él hace lo que quiera con su dinero, los dueños de su vida. Mira, tú, aparte de cubano, ¿tú has salido con otra, otro, hombre, <laughs> otro, otro hombre de otras nacionalidades? Es sí. pregunta. Destino, de tú eres lo peor. ¿Qué no. Tú quieres? No, 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 no. Yo tengo, una, pregunta. Yo tengo una amiga mía cubana que claro. se llama Roselyn. 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 Un saludo, Roselyn, para ti. Pronto voy a estar por aquí. Ella no, está no, en no, República no. Dominicana en un programa que se, con Jessica, Jessica Pereira, y le hicieron una pregunta en, a, a través de los hombres que ella estaba, le preguntaron, por los, a ella le gusta mucho los boricuas, dijo que los boricuas son muy buenos en la cama, Ajá. que parece que tienen buena manguera, habló de los dominicanos y eso. Cuando le hicieron la pregunta por los cubanos, Ajá. ¿qué fue lo que ella dijo, Ferno según y alegadamente es eh, Roselyn porque ella 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 tiene un acento como Boric. por eso por eso a veces la confunden sí, sí. y le hacen esta, ah, pero es cubana. Sí, sí yubana, es cubana. Ah. ella es cubana. Lo que pasa es que ella como que ha votado un poco y le le gustan más dice los boricuas. Eso, eso esa Entonces, es su Entonces, pero la pregunta fue, ¿Jessica le dice mm. entre cubano y puertorriqueño qué cuáles más te han gustado? Ella se refirió textualmente en palabra de ella. Dijo que el 85-90% de los cubanos la tienen chiquita. <laughs> espérate. Ay, espérate, espérate. ¡Ay! Ella estuvo seguro con Blanquito. No, mentira. Ay, mentira, ¿Cómo? mentira. ¿Cómo? mentira. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¡Ay, mi madre! No, mira. Eh, eh, ¿Cómo se llama Roselyn? Roselyn. Mi amor, eh, mi amor, ¿a ti te gusta el otro bando? ¿A ti te tiene que gustar el otro bando? Porque es que yo te digo, yo he estado con Boricua, he estado con, con Dominicano, ¿Cómo? ¿Cómo? he estado con Americano, ¿Cómo? ¿cómo? pero la mandarria que te da el cubano. No te le da a ninguno. disculpe. Sí. No, no, pero disculpen. Cada, cada, es que cada, no no tiene que pedir. No tiene que, no, no que pedir, no pedir, pedir disculpas. Cada quien, cada quien... Yo creo, yo creo que ella le da más al otro bando que a No, no, no porque cada, cada ay, quien ay, tiene ay. su encanto. Cada quien cada, cada, cada mujer tiene su experiencia. Pero, vida. No, pero ella cada pero, mujer pero, tiene su experiencia. Acabó, vida. Acabó, no. Pero es que tú no puedes hablar de todos los cubanos porque tú no has estado contigo. Sí, todos yo los los pienso cubanos. que no se puede generalizar. Ella puede decir. Lo, como tú has dicho, lo que, Mira, lo que yo lo, he estado. Los, los boriguas los borigua son candelas, son malos. son, Le gusta pegar cuernos, son candelas. Yo he estado con boricuas. Sí. No quiere decir que todos son iguales. Claro. En los, que me han tocado, los que me han tocado a mí están nice, están buenos. Están en, entonces, lo que, en, en conclusión, a lo que dice ella, no, no, no que, tiene, no tiene no nada. Que que no, no, porque eh, tú, eh, sigue, sigue, fueron sigue. en dos preguntas y dijo que lo tenían chiquito y que eran malos en, en la cama. cama. No. No, 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 mi amor, no. Ella está loca por cruzar el charco. Ella se le fue la guagua, se le fue. No. Eh, las experiencias mías con, con, con los cubanos han sido ricas. Tú sabes, yo no tengo quejas y mucha gente me ve con otras personas de otros países, pero no. Pero ¿por qué prueba no, tantos países? El cubano, por... el cubano, es el, que cubano que la gente el cubano gente tiene... tiene un sazón, por qué tiene un sazón tanto, único. Que es que la gente no. siempre tiene química a veces como con la misma gente de su país. Yo creo que es la comunicación sí, más la, que otra cosa, sí. porque uno encuentra, tú sabes, como ese, como ese happy medium con la misma con la misma nacionalidad. Yo tenía un tío mío que estaba casado con una centroamericana y, y, y duraron nada más como dos semanas, porque él está dispuesto <laughs> a llegar de, de trabajar a construcción y a las se encontraba un pollo guisado, u, u, una, una paila de arroz con frijoles cuando... Llegó a las 12, y habían tres tortillas en la, en la, en la mesa. Y dice, te va de mi casa. No. <laughs> entonces, entonces, no. Y a mí me gustaría preguntarle a ustedes, ya que estamos hablando del tema. ¡No! Sí. Si el amor entra por la cocina. ¿Ustedes. ¿Qué a ustedes les gusta más? ¿Una mujer que le cocine rico o que se lo haga rico? No. No, no. Háblenme la verdad. Aquí la entrevistada de tú. No. Pero a mí yo... me gusta todo. ¿A ti te gusta todo? Todo, que cocinen bien, que hagan todo bien. Un primero un tiene que haber es un, un complemento. Primero ver, tiene que estar el afecto, el cariño. Y luego todo es complementar. Todo se complementa. Se, cariño. ¿Qué tiempo tienes tú que no haces el amor? ¿Qué hora es? Eh? <laughs> Son la, las 8. <laughs> eh, hace <laughs> hace como, como diez horas. ¿Con quién fue la última vez? Con quién. Esa horas, ¿con quién hace, con, con, ¿cómo se llama el nombre de esa persona que tú tuviste enseñanza? coño, pero ¿cómo que nombre? ¿Negro? No, es blanco. Pero tú hablas. Pero míralo ahí. Mira, pero es pero es que mira, Fernanda. Pero... Eh, una mujer que vive criticando a los blancos. No. Y mira, oye, y, y, y oye, y, y no, Es que yo no los critico. Yo no los critico. Yo simplemente dije en la entrevista anterior que se hizo todo súper viral porque yo hablé de los negros. Que los negros. Mira, los negros cuando tú los pruebas, los negros cuando, cuando te berrean tienen un guaguancó y una cosa que son muy pocos los blancos que los tienen. Y anoche estuve con un blanco de los que tienen el guaguancó de los negros. Así, ah, o sea, Hace 10 horas que tú no haces el amor. Ajá. ¡Wow! Tu mamá lo sabe eso que está aquí presente con nosotros. Mami, eso jugando. Ay, mira, hey, ¿alguna <laughs> vez en la vida tú te has masturbado el nombre de un artista y cuál artista fue ese? Ay, mi madre. Pero y estas preguntas, esto no estaba antes. No, ah, porque ah, nosotros, ya nosotros somos alma libre ahora. Ay, qué calor. A no, no importa, son, son fantasías. Yo, 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 uno ha hecho su cosa a nombre de una... A nombre de una mujer. ¿Cómo se llama? ¿Tú te masturbaste a nombre de una mujer? <laughs> ¿Pero qué es esto? Mío, una fantasía! ¡Esto es una fantasía! No, pero. Okay. Mami, baja la cámara. Mami, vete para allá. Espérate, Sáquenla, por favor. Te voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Qué es eso? Sadie, otra pregunta. ¿Alguna vez tú te has masturbado al nombre de un artista? ¿Y qué artista fue ese? Ok. Sí, lo he hecho y de un. a nombre de una artista mujer. Ay, <laughs> Ok. ¿Cuál artista fue esa? Toquicha ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! <laughs> Tú te mataste. No me van a matar, pero es la verdad. Yo eh, no sé mentiroso. Te matulvaste, no me toquillas. ¿Por qué? Toquilla. ¿Por qué? ¿Por qué no me toquillas? ¿Qué, qué? ¿Qué te crees? ¿Qué molvo te creó? La voz que tiene, ventilador, no el rompe interior, no sé cómo que. Pero no encontraste otro artista para masturbarte. no pero. Shakira, Carol G, Toquiche. Pero lo suyo. Déjame. Ok, porque, Ok, vamos a ver. Heidi estaba en su casa, en la cama, y de repente pensó en Toquiche vi un video de Toquiche. ¿Cómo fue? No, el problema fue que yo estaba. No, pero. Ustedes son lo peor. Esto no. no, esto no puede salir. Corten esto. No, ¡Usted! No, sí, sí. No, cuéntame, 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 ¡Cuéntame, cuéntame, cuéntame! Tú estabas en la cama, viste un video Mira, y, y salió así. Tú estabas en la cama Ajá. y era tarde en la noche. Tú sabes, cuando uno no puede dormir, sí. a veces uno, tú sabes, se toca. Ajá. No te rías, <laughs> que tú también. Tú también. Antes no ha pasado. No, cuando uno no puede dormir, a veces uno, tú sabes, dice para encontrar esa paz espiritual. <laughs> uno, entonces yo abro el teléfono y lo primero que me abre es Instagram. Y, y veo un post de ella que me sale. Y me entró la curiosidad porque, tú sabes, habían dicho como que ella tiene cosas sí. en OnlyFans y, y Jeple, todo 20. eso, y que es fuerte. Y yo cogí y busqué en, en, <laughs> en una cosa de <laughs> esa, ay, ay, ay. <laughs> en una cosa de esa, y busqué el nombre de ella y me salió un videito ahí. ¿Qué estaba haciendo Toquiche en ese Ay, video? Ay, no, pero no. no. No, no, pero no, pero yo, No, no dejé incompleto. No no dejé completo. ¿Qué estaba haciendo Toquiche ahí? Estaba con un con un pote de como con un cacharrito de eso. Un pomo, como dicen ustedes. Era un cacharrito donde los perritos toman leche. Sí. Con leche. Un biberón. No, como no, una no. cosita donde tú le pones leche, a los perritos lo con... la la comida, la, leche. la comida, sí. Oh, ya, ya, ya. <laughs> Lamiendo la leche en el piso, y entonces tenía a ojos tres amiguitas atrás. Ya. Y, Eso fue... y ahí fue la curiosidad. Ahora sí. no la... Y espérate que no terminamos. Un... Y, y, ¿Y lograste llegar hasta el final o te quedaste a media? No, busqué otro video de ella. ¿De ella? A ver si, <laughs> ah, sí. a ver si hacía algo más, pero sí. no. <laughs> y, no te, ¿Y no pudiste terminar? Eh, sí, sí, terminé. De, de uh -huh. tino, la ¿Tú tienes una curiosidad? Pero que yo tengo otra. ¿Cuál, cuál, cuál? Ay, mi madre. ¿Tú sabes qué? Porque ah. Ella dice que eh, se masturbó a nombre de toquicha, pero entonces yo le estoy mirando las uñas. Ay. Las uñas son largas. ¿Qué, agarra, qué objeto utilizaste tú ¿Cómo? para masturbarte a nombre, nombre de, de toquicha? toquicha en ese momento? Porque veo las uñas bien largas y te podía lastimar no. los labios no. genitales. No. ¿Cómo ¿Lo qué, lo qué ¿Los labios genitales? Ah. No, las uñas no. Las uñas no porque se dañan. Por eso que te estoy observando las uñas, me está hablando de perturbación, pero quiero saber qué utilizaste. Eh, yo tengo mis cositas. O sea, yo tengo mis cositas, mis, mis amiguitos con derecho en la gaveta. ¿Sí? Sí. ¿De qué color? Rosado. ¿Y por qué rosado y no negro? No sé, porque... porque Venga, que... tú tienes una inclinación como femenina. Como que, tú ta, como que te están los rosados, toquichas. No, mira, y si tú supieras que yo no me he visto nunca de rosado. No tengo nada... Oye, si me gustaran las mujeres. Yo digo, oye, me gustan las mujeres, me gustan los hombres, me gustan los perros, me gustan los gatos. Es lo que me hace feliz a mí. Si eso me hace feliz a mí, yo lo hago. Pero no, no tengo inclinación por las mujeres. Simplemente que me dio curiosidad. Y hay muchas mujeres, a mí no me pueden decir que no. Hay muchas mujeres que sienten curiosidad y se masturban <laughs>, mirando a otras mujeres. No, pero eso está fuerte. Sí, sí no, es verdad, es no verdad, verdad, es verdad, sí. Yo, es la yo, verdad, dicen yo, que no. Sí, sí, no. Ay, no yo no, tengo. No. Hey, pero yo, es verdad. yo he escuchado cuentos de amigas que me dicen: Yo eh, eh, tomo más placer, más excitación viendo un video de una mujer masturbándose que de un hombre. Me lo han dicho a mí. Y me han dicho que no son levianas. No, eh, eh, destino, va, de, va a depender el mood en que tú estés. Por lo menos yo soy así. Depende el mood en que tú estés. No tiene nada que ver con ni siquiera tu orientación sexual. Mira, ahora nosotros, como ya nosotros nos cansamos de estar aquí sentados, ahora nosotros okay. vamos a un ping pong que vamos a jugar ahí. nosotros no vamos hay a... más preguntas. Sí, nosotros estamos a hacer cinco preguntas picantes en el ping pong. Esa es la prueba de fuego que tú okay. tienes que responder. Okay. Vámonos para el ping pong, párense. Dale. Y vamos. vamos con los que siguen. ¡Vamos! Hey, familia, familia! Aquí estamos en el ping pong. La prueba de fuego. Aquí le vamos a estar haciendo una cuanta pregunta a Sadie la niña. Suavecito. Vamos a jugar el ping pong, si ella falla, está en obligación a responder la pregunta. Así que ya tú sabes Sadie Sí, no puede fallar. Pues mientras tanto, vamos con Fernán, que tiene un anuncio que hace. Recordándole que este segmento llega a todos ustedes gracias a Palenque Pizzería. En el sur de la Florida, la mejor pizza que tiene todo, todo, todo Miami. A usted le puede gustar la de jamón y queso, la de pesperoni A Destino le gusta. No, a Sadie le gusta la de, la de chorizo. Así que Palenque Pizzería también, como Q Digital Media. Q Digital Media, si quiere patrocinar su empresa, usted como influencer, usted como empresa, no importa lo pequeña que sea, ellos lo llevan a otro nivel. Recuerde, los expertos, Q Digital Media. Eso, eso. ¡Eh! Ahora sí, Sadie. Suavecito, llévame suavecito. Es mi primera vez. Es como cuando uno es virgen. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? así ¿Qué que te dicen, que te dicen, dale mami, rico yo, por favor, suavecito, mojalo porque duele. Ay. Esto está bueno. Vamos a empezar el juego. En la narración el señor Fernández. Ahí está. Se preparan los equipos. Está Seidi de Cuba, destino de República Dominicana. ¿Quién va? No, eso es de una vez. Ya Seidi tiene mucho tiempo calentando. Ahí está Seidy. Una para destino. Una, Cuenta, un, una es, cero. Es dichosa. Ahora, pero lo que no se vale es... No, ahora tú tienes una vida. Ahora tú tienes una vida. porque Sí, tú tiene una vida. Quiere decir, decir que si que si tú fallas ahora, no tiene no, que no, no hay, no, no hay que hacerte pregunta. No hay que hacerte preguntas porque ya tú una, Ya tú me ganas ah, tu pero una. Vamos sí. para allá. Se prepara destino, viene Seidy viene destino oh, ¡Otra oh, vida! Oh no, 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 no. Ustedes soy buena, oh, yo, Pero esta sí ha salido dicho. No, de ti, no, pero tú. Pimpón. Pimpon pimpon. <laughs> se prepara Destino, viene Seidy, ay, le, que, le, que, le que, te queda una vida. Viene Destino, se prepara, viene Seidy, viene Destino, viene Seidy. ¡Ay! Están en empate. Están en empate. Seguimos en el ping-pong. Ahora sí, con okay. una que Seidi pierda, se le hace una pregunta. Ahora sí. Ahora estamos en empate. Sí, sí, estoy Ahora me... tengo empate. Si me... tú fallas, tienes que responder. Ya. Sí. Viene. Ya. Oh, no, Detino. Oh, ¿Pero qué es eso? ¿A qué hora, que, a qué hora que le vamos a hacer preguntas? No, Detino, tú no sirves para, para ping-pong. Te está ganando Seidi. Viene, no, Seidi. Viene, Detino. Viene, no, Seidi. No, ¡Ay! ¡Viene! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Seidy! ¡Dale! Ay, eh. Eh, 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 eh. Da un empate! Eh, ya nadie debe. Okay. No oh, le debe, no le debe. Pero ¿a qué hora es la pregunta? Mira, ¡Dios ya, mío! Ya, Fernan, te voy a complacer. Sé que quieres hacer una pregunta. No, no. Pre Mira. Te está ganando, Seidy. Estamos no. no, tam 3 a 3. Se prepara de ti. ¿No viene Seidy? No, esa no valió porque pegó. No, no, si sí valió. Eso vale. Sí, sí, vale. 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 Ponto para ella, punto para ella. Yo por jodela. Viene Seidy, viene Destino. Viene de Cuba. Ahí, Estamos en empate. Estamos en empate. 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 Ya voy a calentar. Esto es... Voy a calentar. A la ya para, para quiero, versus Hayalía. Ya quiero, ya quiero picante. A la para versus Hayalía. ¿Quién está ganando en estos momentos? Se prepara la para. Viene Hayalía, viene eh, la para. Eh, eh. Eh, pregunta, pregunta, Fernan, eh, pregunta. Viene una pregunta. Viene una pregunta, Seidi la niña. Bueno, si te encuentras en una selva perdida, ¿cómo? Te pica una serpiente. ¿Cómo? Y para salvarte, Ay. solamente te salva un veneno. Ay. pero ese veneno lo tiene en el pe- Ay. chocolate. Ay. El tiger. Ay, ay. ¿Cómo? Hey, Yo, repíteme la salvación. Repíteme la salvación. Sadie la niña está perdida en una selva. Sí. La muerde una serpiente. Sí. Está a punto de morir, Sadie Sí. Pero para salvarse. Hay una cura. Hay una cura. ¿Cuál Están es cura? ahí. ¿Quién es? es un veneno salvador. Ajá. El veneno salvador. Sí. lo tienen el chocolate, lo tienen el tiger Dos. o lo tienen el el camel, a cuál de los tres a cuál de los tres tú te salvarías, y te arriesgarías, y le sacarías ese veneno que te da vida, ay, ay, ay. ¿A ¿cuál de los tres le chupo el <laughs> pe? <laughs> ah. ah. El camel, el ta o el tiger. No el tiger. Cinco, ya, cuatro. Ya se lo chupé a, a, a al chocolate, ¿no? ay, 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 ay! ¡Ay! ¿Cómo? ¿cómo Mentira. Yo creo que yo... Yo se lo... Es que me gusta el chocolate. Yo se lo chuparía al Camel. Al Camel. ¡Ay! ay. Bueno, el Camel. Bueno, el Camel. Seguimos hermano. jugando. Seguimos el... jugando. Prepara tu pregunta, de ¡Ay! Pregunta destino. ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la niña! La pregunta mía es más picante. Si tiene deseo de tener relaciones sexuales, está caliente. Y hay tres artistas que llegan, pero tú solamente puedes tener sexo con uno solo. ¿Cuál tú elegirías? ¡Bad Bunny! ¿Cómo? A ah, no el doble A. ¿Cómo? O el alfa. ¿A cuál de esos tres tú y se ven que contigo que me voy a vaciar? Con el alfa. ¡Ay! Ay, Ay el ¿Por el Alpha. qué con el alfa? Porque se ve que la tiene más grande. Ay. Se le nota. nada no tienes que mirarle la mano. Enséñame tu mano. Ustedes ven no, no, hay, no, no hay nada que buscar ahí. Ese es blanco. Ay. Entonces. Seidi, no, Sadie, Sadie, no, Sadie, no Sadie, me haga un... quedar mal. Entonces Seidi se queda con el alfa. Con el alfa. Vamos a hacer vamos un, un, palma, un palma. Un palma, vamos a ver. Vamos a ver. Viene Seidy. ¡Ay! Hale una pregunta. Hale una pregunta. Hale una pregunta a destino. Fallaste tú. Si tú Si tú. Enfoca aquí. Enfoca aquí. Si tú tuvieras la posibilidad. De tu vida. Y te dijeran destino. Te vamos a dar 5 millones de dólares. Sí. Porque tú asistirías, porque tú asistas a un concierto. ¿Verdad? 5 millones de dólares. Porque tú asistas a un concierto. ¿A cuál de estos tres conciertos tú asistirías? Al concierto de la señorita de Ana. Ay. Al concierto de la diosa. Ay. O al concierto de Seidi y la Niña. ¡Ay! ¿Te responder bien porque me voy. Mira, yo lo haría fácil. El concierto el mismo, el mismo día. El mismo día. El mismo día. En el Waco Center. <laughs> no se puede hacer el mismo día en el Waco Center. El mismo día, 5 millones. 5 millones. ¿A cuál yo asistiría? Sí. sí. Ustedes la tres también. A mí me caen bien las tres. Ok. Son buena gente las tres. Y okay. como el mismo día, yo voy primero 10 minutos al, al, al al minutos al de señorita Ayana. Voy 10 minutos al de señorita Ayana. Voy 10 minutos, 5 minutos el de la diosa y los otros ahora me quedo en el de Seidy y la niña. Ah, ah, bueno, ah, bueno, está bien, está bien, porque cogiste la hora completa conmigo. <laughs> Así la complaco a todas. <laughs> Así se enfrenta, Jayanía, persona <laughs> Ay, pata. Seidy, sí, una pregunta para ese licenciado Fernán que pensaba que me iba a joder a mí. Ahora púllalo tú a él también. Una pregunta tú para él. <laughs> una pregunta. <laughs> ah, mi Ok. okay. <laughs> si tú tuvieras la posibilidad en tus manos... Si tú tuvieras la posibilidad... Sí. ¿Verdad? De mudarte para un país. Ay. ¿Verdad? Eh, y estuvieras ahí con tres mujeres. Tienes tres mujeres y te puedes llevar una. Una de esas en tanga. Para tu pa, pa el país. Uh -huh. ¿A cuál de estas tres mujeres tú te llevarías? ¿Cuáles son? A a A, ¿A Toquicha O a Rihanna A Yelo ¿Por qué a Porque a tiene el culo más grande a ¿a Tokicha ¿O, a Rihanna? ¿O a, Rihanna? Eh, a Rihanna? ¿Por qué a Rihanna? Porque Toquicha no se baña mucho. Sí. Ey, 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 Eso ey, lo dijiste ey, tú. Ey, ey, y él está muy peleado. Oh, De, ve ey, ¿de ey, verdad ey, que Toquicha ey. no se baña mucho. Sí, 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 sí. Ey, ey, no va, Entonces no. yo no puedo tener más esas cosas que yo tengo. <laughs> ¿Qué va? Eso a mí no me. Me voy corriendo. Este es el último Seidy. <laughs> el, el último. El último. Si tú ganas no hay pregunta. Pero. Tiene si que si algo. tú pierdes va a tener que regalar, va a tener que regalarnos tu panties al programa. ¿Y si no esto, esto nos regala la falda. Te quita la falda. ¿Te atreverías a quitarte los panties oye, aquí en vivo? Oye, oye. ¿Te atreverías a pagarme muchos billetes para que me No, pero la no yo, yo no tengo un centavo. El, 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 el reto, el reto. Si tú fallas, tienes que regalarle los panties al programa. Ahí está la mamá preocupada. <risa> <risa> Ahí está. La mamá está agarrándose la cabeza. Si tú si fallas, tienes que regalarle los panties al programa. La pregunta te la voy a poner súper fácil para, oye, te voy a poner la pregunta súper fácil para que responda. Vamos allá. Vamos luego. Viene, se enfrenta. Porque quizás, no tenga que hacerlo. Esto es Hayalía versus Alapara. Viene Hayalía, viene Alapara. Hayalía, para se prepara. Hayalía, Alapara. Hayalía. ¡Ey! 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 pregunta. Ay, este juego no me gusta. Va a dar pregunta a papá. Por los panty de Sadie. <laughs> Viene pregunta. Sadie, ¿cómo se llama la pareja actual, nombre y apellido de Jennifer López? Cinco segundos. Uno, dos, tres. ¡Ah! este fue este segmento aquí jugando ping-pong y haciendo preguntas calientes. Ahora vamos la, al último reto con Sadie, que dice. Ay, que... Se... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, enfócame, enfócame enfo... ay. ¡Echa para acá, camarógrafo! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay! Fernán, Fernández, supervísalo, espérate. Supervísalo, Fernan Supervísalo. Ay, ¡Ay! ¿Quieren el plume? ¡Ay! ¿Quieren el plume? Sí, Fernández, coglo. <laughs> <laughs> a ver, ponlo. <risa> <Ay>. <risa> Míralo ahí, están los mil dólares. Uno, dos, tres, tres cuatro. ¡No joda Ferna! Tira. Te quedaste corto. Te que Regaláselo el camarógrafo. Está por, está por el trabajo que está haciendo. Por por, el tra... hey. 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 Señores, ahora vamos al último reto y seguimos con este programa que está. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Ahora, ¿cuál es el reto? Hay, ¿Hay un baile secreto? Bueno, vámonos para allá. Desde Hayalía, parte atrás, pero bien atrás. Sadie, ¡La niña!